Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso SQL Server. Y bueno, en el video anterior vimos cómo nosotros podíamos importar una tabla que estaba en una hoja de Excel a nuestro SQL Server en una tabla temporal. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a exportar ese contenido de esa tabla hacia una hoja de un Excel diferente. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos contenido en lo que sería la tabla. Esta es la que teníamos en el video anterior. Si reviso, vemos que ahí tengo contenido, que tengo bastante información. Y entonces vamos a ir de nuevo a lo que sería la base de datos. Le damos clic derecho. Vamos a lo que sería tareas. Y abajo tiene que decir exportar data. ¿Okay? Aquí en esta ventana le damos next. Aquí en Data Source vamos a ponerle lo que sería el origen, de dónde va a agarrar la data, que sería en este caso, bueno, pues nuestra base de datos de SQL Server. Bien, entonces vemos que está en el servidor, bueno, Eduardo, que se llama el mío, y en la base de datos que se llama Tutoriales y más. Entonces le damos siguiente. Ahora nos va a pedir lo que sería el destino, que sería básicamente el Excel donde nosotros vamos a guardar la información. Ok, le ponemos entonces que vamos a hacer un Excel. Y vamos a buscar el Excel. Aquí yo hice uno nuevo que se llama Prueba Export. Algo importante es que yo este ejemplo lo estoy haciendo sobre Excels que son compatibles en la versión 97-2003. Porque si yo la pongo con la última versión que sería el del 2013 que yo tengo, el Office, pues no me está funcionando. Con otras máquinas sí me ha funcionado, por lo que pienso que es que yo acabo de formatear la computadora y me debe hacer falta alguna actualización. Así que no se preocupen, ustedes deberían, si ya tienen bastante tiempo con la máquina y con lo que sería el SQL Server y su sistema operativo, pues no creo que tengan ningún problema con usar la versión del 2013. Bien. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a elegir lo que es el Excel. Le damos a abrir. Y ahí está elegido. Le damos siguiente. Y vamos a darle aquí igual lo que sería una copia. Ya sabemos que abajo es para escribir un query personal, digamos, solo de nuestra parte. Vamos al siguiente. Y aquí hay algo muy importante. Si nosotros dejamos el nombre de la tabla temporal de destino, o sea, la hoja que se va a crear, con este símbolo del dólar, pues va a haber un error porque el Excel no puede poner el nombre de la tab, de la hoja, no puede ponerlo con ese símbolo, no lo acepta. Entonces va a salir un error. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado con eso y quitar ese símbolo de dólar. Bien. Entonces aquí le vamos a dar siguiente. Nos va a salir este cuadrito que básicamente nos dice los campos que van a aparecer, el tipo y lo que sería, bueno, la información de cada uno de ellos. Ok, entonces aquí le vamos a dar siguiente. Y aquí me aparece de correr inmediatamente. Muy bien. A algunas personas tal vez le pueda salir otras opciones, pero sería como para crear un paquete, que eso ya sería del SIS, entonces no, en ese momento yo no lo tengo instalado y no puedo darles un ejemplo para hacer un paquete de esos. Más adelante voy a ver si lo instalo y puedo hacerles un ejemplo. Pero si no, entonces nos va a aparecer solamente esta opción que sería de correr inmediatamente. Bien, entonces le damos al siguiente, nos dice igual qué es lo que va a hacer y le damos finalizar. Lo va a correr y ya nos dice que 7 registros, que es lo que teníamos aquí, han sido transferidos. Bien, cerramos. Vamos a lo que sería el escritorio. Abrimos el Excel. Y vemos aquí que ya se me creó lo que sería el tab nuevo, que sería ejemplo Team. Y si yo lo elijo, vamos a ver que aquí tengo lo que sería el contenido de la tabla. Muy bien. Entonces, este sería el ejemplo de cómo entonces exportar el contenido de una tabla, ya sea temporal o ya una normal de SQL Server, hacia un archivo de Excel. ¿Ok? Entonces espero que les haya gustado este ejemplo, que les esté sirviendo bastante lo que sea este curso y los otros. Si tienen algún tema que quieran que abarquemos o que creen que nos está faltando o algo por el estilo, algún comentario, pues ustedes son libres de ponerlo en lo que serían los comentarios de este video o de los otros. Muy bien, entonces bueno, esto sería por este video, nos vemos en el próximo.